veíamos unas imágenes de lo que fue ese proceso de elaboración del calendario APSA 2020. Tenemos con nosotros en nuestro plató a la presidenta de la asociación APSA, Nito Manero, bienvenida. Hola, buenas tardes. Y esta vez vienes acompañada por Paloma Márquez, la ilustradora de este calendario, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Hemos visto en el vídeo que tú has sido la ilustradora, la que ha diseñado este calendario, pero podíamos observar que en el equipo había más personas, ¿no? Hay muchísimas que se han volcado también en la elaboración de este calendario. Sí, por supuesto, no solo he sido yo. Esto, bueno, es un trabajo en equipo. Está claro que el resultado tan bueno, ¿no? Es por un equipo que hay detrás. Y lo hemos formado el equipo de Tempe, Grupo Inditex, ¿sí?, que son colaboradores también con APSA, y por supuesto el equipo de APSA. Uh-huh. Nito, si no tengo mal entendido, 15 años ya haciendo este calendario, ¿cuánto ha cambiado desde el primer calendario APSA hasta este de 2020, que es bastante original y novedoso con respecto a los anteriores? Pues sí, la verdad es que ha cambiado mucho. Claro. Sabes que empezamos con fotografías hace 15 años, sí. Hemos ido cambiando las fotografías con actores, con gente de la calle, con autoridades, hemos tenido con familias, pero bueno, este año se les ocurrió una idea, para mí genial, de cambiar esto y hacerlo con una ilustración que me parece precioso y súper original. ¿Cuánto tiempo os llevó, Paloma, desde que tuvisteis esa primera idea hasta que finalmente se materializó en forma de calendario? Pues, si no recuerdo mal, me parece que el primer contacto, que fue sí. Noelia de comunicación de sí. APSA, fue en torno a verano. Ajá. Verano de este año, 2019, y ya pues empezamos a reunirnos, empezamos a ver un poco, pues se decidió que iban a ser frases, conceptos, ¿no?, que son sí. un poco propósitos de 2020, y a partir de ahí pues ha sido desarrollar cada concepto de, bueno, ¿qué reflejamos, ¿no?, con qué ilustración reflejamos cada concepto. Y ya te digo, han debido de ser pues unos aproximadamente 5 o 6 meses, uh-huh. más o menos, desde verano y hasta el día de hoy. ¿Y siempre tuvisteis claro qué queríais, conociendo los calendarios precedentes? ¿Teníais claro que queríais un concepto diferente, que sea ilustración, que sea estas frases, o hubo también su disparidad de opiniones? Hubo dudas, porque claro. por un lado sí que se quería un cambio, ¿no? Se quería uh-huh. también pues, destacar de alguna manera este año, pero también por otro lado había gente del equipo que decía, a lo mejor no es bueno cambiar tanto. O sea, claro, es que el cambio es El total, cambio ha sido total, sí, al final pues bueno, nos hemos ido dejando llevar y hemos llegado a esto. Sí, porque Nito, tú cuando lo viste y el resto de usuarios de APSA, incluso todas las personas que ya lo conocen, ¿qué opinión te trasladan? ¿Qué les parece? ¿Y a pues, ti? La verdad es que a mí cuando me lo comentaron me pareció la idea estupenda, pero tengo que decir que me dio miedo, claro. un poco de respeto. Pero, hombre, yo creo que dar un cambio era importante. Llevábamos muchos años haciendo lo mismo. Que luego igual volvemos otra vez a lo mismo, claro, no lo nunca sé, se sabe. Nunca se sabe, pero creo que este año, no sé, después de los 15 años ha sido un punto el darle este cambio tan, tan importante, y yo creo que con éxito. ¿A ti te ha gustado? A mí me gusta muchísimo, uh-huh. a mí me gusta muchísimo. Como bien has comentado, Paloma, cada mes, aparte de la ilustración, lleva una frase, por ejemplo, cuidar lo que te rodea es cuidar el futuro. Son frases con las que habéis querido un poco, pues eso, marcar propósitos de año nuevo, y no de año nuevo, sino de todos los meses del año, pero que también está relacionado con el trabajo de APSA, ¿no? Con esas enseñanzas que muchas veces se aprenden sí, en contacto con los usuarios de APSA. Sí, la verdad que tengo que decir que los conceptos los pusieron desde APSA, lo que son Ajá. las frases, un poco pues englobando diferentes puntos, ¿no? De, pues por ejemplo, lo que has comentado tú, cuidar el medio ambiente, el trabajo en equipo, el hacer cosas por los demás. O sea, engloba al final, toca diferentes puntos que por supuesto son los valores de APSA y que... Claro. Sí, y que al final pues son unos buenos propósitos, ¿no? Para empezar el año. Desde luego que cada mes tiene casi su frase motivacional, que está muy bien que lo tengamos a la vista día a día para ir recordándonos. Por ejemplo, avanzar sin rendirse, levantarse y seguir, y la ilustración, es que no sé si se va a poder apreciar bien, bueno, sí, se ve claramente, pues una escalera y un señor ascendiendo. Y bueno, y todo el calendario sigue esta línea, ¿no?
Estos colores que me resultan tan agradables, que supongo que también es una decisión meditada, que sea sí. con esta gama cromática que al final, pues conforme hemos ido haciendo las ilustraciones, nos hemos ido dando cuenta de, oye, pues nos falta una en color verde o nos falta una más en tonos. Ha sido un poco, también es muy estacional, ¿no? Depende, si te fijas, conforme avanzas hacia el invierno son pues colores más apagados, ¿no? Va en consonancia con... Exacto, sí. Claro. ¿Tenéis los puntos de distribución habituales, Nito? Sí, ya sabes, en todos los centros de ABSA y luego nuestra tienda online, la tienda inimaginable.com. Sí, porque fíjate, digamos que el lema que engloba todo este 2020 es de lo real a lo inimaginable. ¿Por qué? ¿Por qué este concepto de inimaginable? Bueno, porque yo creo que todo lo que estamos haciendo es inimaginable. Nadie se lo esperaba, ¿no? La verdad que sí. Entonces es un poco nuestro lema ahora, todo ABSA es inimaginable. Y es una idea de que lo que parece imposible, luego a medida que el trabajo y el esfuerzo se desarrollan, pues oye, empieza a ser posible, ¿no? Pues la verdad es que sí, nadie nos diría que hemos ido avanzando tan rápidamente y yo creo que también en estos años que llevamos en ABSA, tantísimos años que lleva ABSA ya funcionando. Paloma, ¿tú ya conocías la labor de ABSA? Sí, por supuesto. ABSA, pues sobre todo en Alicante, es una asociación muy fuerte, pero yo lo que he comentado ya en varias ocasiones es que no es lo mismo ya pisar el centro, conocer al equipo, conocer a los chicos. Es algo que, como decía Nito, ya te quedas en ABSA, ¿no? Claro. Engancha. Sí. Ya formas parte de ese equipo. Bueno, yo creo que a Paloma la tenemos ya totalmente... Ya para el año que viene. Bueno. Para 2021 con ya es ABSA total. De hecho, es que hablamos del calendario, pero por Navidad organizáis un montón de actividades. Este fin de semana pasado habéis hecho este mercadillo solidario. Sí. ¿Que cómo ha ido? Muy bien, muy bien. La verdad es que como ha hecho muy buen tiempo y eso también ayuda muchísimo. Y que hay unas cosas ideales. O sea, yo animo a todo el mundo que se meta en la página online porque todo lo que hacen los chicos de ABSA es inimaginable. Esa es la palabra. Claro, porque ahora está muy enfocado a manualidades para decoración navideña, por ejemplo. Claro. Todo está un poco pues eso, con el objetivo de la Navidad. O sea, que todavía queda alguna fecha de algún mercadillo. Pues no sé exactamente, pero desde luego a todos los que nos van llamando, todos los sitios que nos van llamando, ahí estamos. Y tenemos también ahora la presentación del libro de cocina. Ah, el libro de cocina, que lo he visto, Cocina con ABSA, sí, que creo que es el... El miércoles. El miércoles, y volvéis con nuevas recetas. Con nuevas recetas. Y para los más pequeños también, porque... Bueno, pues este ha sido, ha podido poner recetas mayores, pequeños, padres, autoridades, gente de la calle, todos. O sea, que creo que va a ser un libro muy completo. Y ya te digo, lo presentamos pasado mañana, ¿no? El miércoles, ¿a qué hora será? A las 8 de la tarde en el Real Casino de Alicante. Ah, ¿ves? La cocina de ABSA, 6. Exacto. Exacto. Yo decía lo de la cocina de niños porque había visto en la portada. Ah, no, porque son dos niños, pero no es de niños, o sea, hay alguna receta de niños, ¿eh? Hay alguna receta de niños. Esa me viene bien a mí porque mi nivel de cocina es... Pues mira, hay recetas de niños. Muy bien, o sea que ahí lo hemos visto, que será este miércoles y luego también se podrá adquirir en las sedes de ABSA. También, que estáis aquí, que siempre lo decimos, la avenida de la estación. Sí, Avenida Salamanca. Avenida Salamanca, perdón, que si me equivoco, sí. Y en San Juan. Y bueno, y en San Juan. Claro, en San Juan también está. Y en Terramar, que está también, sabes, en la carretera de Santa Pola, está Terramar, ¿sí? Su centro ocupacional. No tenemos, en cualquiera de nuestros centros se puede conseguir. Y si alguien no conoce o quiere saber más sobre las actividades organizadas por ABSA, en la página web, en Facebook, también estáis muy activos. Estamos ABSA, en todo. Alicante. En todas las redes sociales estamos. Toda la información la tenéis actualizada. Al día. Y por favor, este calendario, que por un módico precio, una donación irrisoria, que son 5 euros en esta vida. Pues nada. Y para vosotros es muchísimo, porque todo el apoyo, siempre lo decimos, todo apoyo es poco. Así que nuestra recomendación de hoy, este calendario 2020 de ABSA, 2020 que es un número precioso. Yo creo que este año nos va a traer suerte. Y ya mira, ya solo por poder presentar este calendario precioso ya, pues hemos tenido mucha suerte de teneros aquí con nosotros en el plató. Así que gracias Paloma, Nito.
Y felices fiestas ya. Pues muchísimas gracias y a ti también felices fiestas. Ya se pueden felicitar las fiestas, yo nunca lo había hecho este año, sois las primeras a las que os felicito. Bueno, pues mira, qué bien. Ya va siendo hora. Lo dicho, gracias y nosotros vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos.